Una vez que ya tenemos pegado el texto, ahora podemos ver lo que son las sangrías. La sangría es un espacio extra que se deja al margen que tiene la hoja. Recuerden que los márgenes de la hoja son cuatro, y era el izquierdo, el superior, el derecho y el inferior, que estaba en la parte de abajo. Bueno, la sangría vendría a ser un espacio extra de ese margen, es decir, que por ejemplo acá donde les marco con el mouse, yo podría dejar un espacio, podría correr este texto para adelante. ¿Para qué lo puedo correr? Y bueno, para poner acá una imagen y armar una tipo así nota periodística como viene en los diarios. Todo lo que es sangría lo vamos a manejar del grupo párrafo. Fíjense en que el menú, la cinta de opciones de arriba, tiene unas palabritas y cada una de esas palabras tiene asociada una flechita. Bueno, esas flechitas son opciones también. Quiere decir que si yo entro ahí puedo ver otro tipo de información. Voy a tocar acá la flechita de párrafo y voy a acceder a la pantalla, que tiene varios botones, pero que entre otras cosas me va a dejar configurar la sangría. La sangría está acá en el medio, ¿sí? Está en el sector central de la pantalla. Los tipos de sangría son cuatro. Sangría izquierda, derecha, y acá en este cuadrito está la de primera línea y la francesa. ¿Sí? Sangría izquierda, derecha, primera línea y francesa. Generalmente, el espacio que deja la sangría lo deja de acuerdo al nombre. ¿Qué quiero decir? Que si yo pongo sangría izquierda, el espacio lo va a dejar del lado izquierdo del párrafo. Del párrafo que seleccione. Yo acá atrás no he seleccionado nada todavía. Si yo pongo sangría derecha, al espacio lo va a dejar del lado derecho de la pantalla. ¿Sí? Bueno, yo voy a colocar ahora una sangría para cada párrafo para que vayamos viendo cómo va dejando ese espacio. Bueno, voy a cerrar acá. Voy a seleccionar el primer párrafo, lo pinto, voy a la flechita de párrafo, en sangría izquierda coloco 5. Este 5 significa centímetros. Acepto. Y nos fijamos, se dejó un espacio del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Colocar una imagen, como les dije anteriormente. Ahora lo hago con este. Pinto, flechita, voy a derecha, pongo 5 centímetros. Y me dejo un espacio del lado derecho, porque la sangría se llama sangría derecha, también con el fin de poner una imagen. Voy con el otro, pinto, flechita, las sangrías que faltan están acá, están escondidas, primera línea y francesa. Primera línea, voy a subirla acá 2 centímetros, acepto. ¿Qué significa primera línea? Que solamente la primera línea se mueve. Las otras no, miren cómo quedaron acá en el bordecito, en el margen. ¿Sí? Esta sangría no está hecha para poner una imagen, sino que está hecha para marcar el comienzo del párrafo. Es una sangría estética. ¿Sí? Es la que usábamos en el colegio siempre, que nos hacían correr y escribir un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, voy a la última. Pinto, flechita, sangría francesa. Y les voy a dar acá 2 centímetros y medio, 3. Yo las medidas que les pongo acá por ahí son exageradas para que se pueda ver bien en la hoja cómo se corre el texto. Acepto y miren lo que me arma la sangría francesa. Esta sangría corre todas las líneas menos la primera. La primera queda bien a la altura del margen, pero las otras ya se corren. ¿Sí? Imagínense que esto también puede ser para poner una imagen, y si acá abajo queda texto, hay más texto, quedaría todo rodeado de la imagen. Todo como si fuera un diario, una revista. ¿Sí? Esos son los cuatro tipos de sangría que tiene Word. ¿Qué se coloca o qué se usa generalmente en el documento? Para informes se utiliza sangría de primera línea, ¿sí? En combinación con la alineación justificada, que era esta. Eso es estético. Y cuando tengan que manejar imágenes, que la imagen va a estar rodeada de texto, le ponemos alguna sangría izquierda a la porción de texto que necesitamos y ahí armamos la parte gráfica. ¿Se entiende? Entonces voy a hacer una cosa ahora. Yo voy a pintar todo de nuevo, me voy a la flechita de párrafo y voy a establecer todas las sangrías a cero. Esta es la manera de decirle que no tengo ninguna sangría en esos párrafos. ¿Ah? Entonces, de esta manera yo quito todas las sangrías que puse. ¿Ah? Ahora que las quite, me vuelvo acá
y le voy a poner sangría de primera línea en un centímetro y medio. Y si quiero esto combinarlo con más prolijidad, le pongo justificado acá arriba y saco la selección. Entonces, ¿qué tengo acá? Sangría de primera línea en cada párrafo combinado con una alineación justificada que hace que termine prolijo.